con el auspicio de... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Latitud Cero. Hoy seguiremos disfrutando de la ciudad de Esmeraldas. Esta ciudad se encuentra a 318 kilómetros de la ciudad de Quito, y aquí se encuentra uno de los principales puertos del país. Desde este punto se exporta crudo, madera, banano, entre otros artículos. Hoy visitaremos el puerto artesanal, en donde se concentran los pescadores de la zona. Aquí también encontraremos el mercado minorista, en donde por la mañana podremos encontrar una gran variedad de pescados y mariscos. Y además, en este mercado también podremos degustar la rica comida esmeraldeña. Amigos, pues acá recorriendo Las Palmas nos encontramos nada más y nada menos que al señor Freddy Ehlers. Muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, aquí precisamente hablando del pueblo negro, de la cultura afro, que es muy bonita en relación al buen vivir. No sé, más es súper interesante la cuestión de la música. Queríamos también nosotros en Río Verde hablar con algunas personas, pero ahorita que estamos aquí y que nos encontramos con usted, estamos nosotros empezando un recorrido por toda la costa ecuatoriana en el programa y nos gustaría que nos comente cuál cree que son los puntos más importantes, qué nos recomienda usted que ha visitado todo el país. Bueno, yo te diría que lo más interesante, sobre todo si van en moto, es dejarse sorprender por lo que venga. Más que ir a determinados lugares, yo soy una persona que casi nací con moto, siempre tuve una moto. Mi primera forma de transportarme era una Vespa, y hasta ahora tengo una Vespa viejita, y luego una Triumph, bueno, todo tipo de motos, ¿no es cierto? Mis hijos siguieron con ese culto a las motos, porque la moto de alguna manera le reemplazó al caballo, ¿no es cierto? Antes la gente usaba el caballo, ahora ya con la modernidad y con las carreteras que tenemos ahora es algo fantástico. O sea, la gente que tiene una moto es una persona privilegiada. Yo te diría que lo que
a los jóvenes y a todo el mundo que les gusta las motos sería ir de Colombia hasta el Perú, cruzarse todo el país, ir por la ruta del Espondilus, o sea, comenzar en el norte, cerca de la frontera, e ir bajando, comiendo y disfrutando las cosas. La moto tiene la maravilla de poder meterse donde el carro no puede entrar, ¿no es cierto?, respetando mucho la naturaleza. Entonces, comenzar con los encocados y seguir haciendo una ruta de conversar con la gente, lo que están haciendo ustedes ahora. Esmeraldas, por ejemplo, es una maravilla, es una provincia turística y de gente muy buena. Pueden acampar en muchos lugares ahora e ir bajando Mompiche, donde mi hijo Fernando estuvo un tiempo viviendo recientemente. Es un paraíso, o sea, estar ahí es una locura. Gente viene de Argentina y de Chile, vienen para hacer el recorrido del Ecuador, dos o tres sitios. Uno de esos, de los fundamentales, es Mompiche. Y luego, bueno, ir entrando, pasando todas las pequeñas ciudades, los pueblitos, cruzar a Manabí, y Manabí es otro canto, ¿no? Es más, no tiene el verde de que tiene Esmeraldas, es más seco, pero también es un recorrido maravilloso, afectado últimamente por el tema del terremoto terrible que tuvimos, pero yo pienso que esa es una forma de alentar a la gente. Hay que ver cómo el manabita se está recuperando. Uno va medio asustado, medio preocupado, ¿y qué les pasó? Dijo, no, aquí estamos luchando desde el segundo día, y uno ve cómo Manabí se está levantando. Claro, por lo que interrumpa. Eso, ¿no? Y luego de ahí seguir a Santa Elena, Guayas, y terminar en El Oro. Yo les diría eso, quien tiene poco tiempo es ir escogiendo por partes, ¿no? Ir a dos o tres lugares y secciones de cada una de las provincias. Tener eso sí, mucho cuidado, ¿no? Porque la moto sí tiene ese problema de que en caso de algún accidente o algo, las circunstancias pueden ser muy graves. Entonces, la primera recomendación es que quienes utilicen la moto estén en plena condición física buena, que sepan manejar bien y que estén muy conscientes. A veces los jóvenes tienen una fiestita por aquí, por allá. Al día siguiente no es lo mismo manejar una moto, si es que alguien ha tomado algo el día anterior, no, el mismo día peor. Jamás se debe tomar nada cuando uno está manejando moto. Esa es una de... Y disfrutar, les diría, les felicito mucho por el programa. Me parece muy lindo, ya los voy a ver en Oromar, ¿no? Exacto, Oromar desde la noche todos los domingos. También nos pueden seguir en redes sociales como Facebook. Y precisamente esta es una tercera temporada y le quería comentar que con cuestiones del terremoto fue que decidimos usar la costa. ¿Por qué? Porque hay que incentivar a que la gente visite. Bueno. Muchos siguen con temor, pero por ejemplo la persona que nos vende los ceviches en la playa, el jugo de coco, todos ellos necesitan de que el turista... ¿En qué moto andan ustedes? Es una BMW 650. Ah, no, mira, yo tengo una que la tiene ahora Fernando, Dakar, la BM Dakar, que es una linda moto. Sí, ese es un modelo un poquito más anterior, pero sí, deberíamos un día irnos en moto todos. Sí, sí, algún día nos vamos. Perfecto, muchísimas gracias, qué gusto encontrarlo. Amigos, sigan recorriendo el país, sigan visitándolo, disfrútenlo muchísimo. Y bueno, en esta excelente compañía yo los dejo y vamos a continuar recorriendo este país maravilloso en esto que es Latitud Cero. Amigos de Latitud Cero, pues seguimos recorriendo esta hermosa ciudad de Esmeraldas. Estamos en la playa de Las Palmas con la compañía, hermosa compañía de la reina de este año, Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Buen día. Buen día, pues estoy encantada por ser entrevistada de ti. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por demostrarle a todo nuestro país lo hermoso y maravillosa que es nuestra ciudad. Sabes que la última vez que yo vine por esta parte era totalmente diferente. Han cambiado, se ve hermoso, cuéntame. Bueno, sí, está avanzando nuestra ciudad con administración increíble que está trabajando, estamos trabajando conjuntamente de todas partes. Y esta es la manera, ¿no?, que podemos demostrar al mundo de qué manera se está exponiendo nuestra ciudad, cómo está avanzando, cómo está progresando.
con su gente, con todo. Así estamos progresando muchísimo. Y como pueden ver, estos son los resultados del buen trabajo que se está realizando acá en Esmeraldas. Claro, cuéntame, aparte de este malecón hermoso, esta playa que cada vez se ve mejor, ¿tú qué recomiendas para visitar aquí en Esmeraldas? Pues hay muchos lugares maravillosos aquí en mi ciudad. Tenemos reservas ecológicas, los manglares que pueden ver al norte de nuestra ciudad, otras playas como Atacames, Mompiche, Sua, Don Supa. Todas esas playas son maravillosas, son hermosas, también se están modificando. Es donde llegan nuestros turistas. Bueno, ahora estamos teniendo mucho más turistas acá en el centro de nuestra ciudad. Como verán, de esa manera se puede promocionar nuestra ciudad turísticamente, porque es una perla, es una ciudad verde hermosa, maravillosa. Realmente sí, muy bonito. Hace rato estuvimos por el Parque Central recorriendo la playa. Tenemos playa aquí, como mencionabas, tenemos también Tonsupa más al sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es muy cerca, entonces súper chévere. Y hacia el norte, por Tuchina, si no me equivoco. Claro, pues ahí ya tenemos las reservas ecológicas de las cuales te estoy hablando. Bueno, al sur tenemos nuestras playas turísticas también. Esas son las reservas que son por las cuales también se está trabajando para mantenerlas. Son reservas ecológicas muy lindas, muy bonitas, donde no encuentran todo tipo de manglares que tenemos aquí en nuestra provincia. Es muy linda. Yo invito a todos los ciudadanos, turistas nacionales e internacionales, que vengan a visitar a nuestra provincia, porque es muy rica. Tiene una gastronomía increíble. Y lo mejor de todo es nuestra gente, que siempre los vamos a acoger para que se sientan en su casa. Oye, qué rico. Y ahora sí quiero preguntarte algo personal. Ahorita tú eres reina, ese sueño para ti, me imagino que fue un sueño. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te nace la idea de, a mí me gustaría ser reina? ¿Te lo indujo a lo mejor tu familia? ¿Fuiste tú solita viendo amigas? No sé, ¿cómo fue eso? Bueno, sí, siempre lo comentaba con mis amigas, con mis hermanas. Siempre le decía, bueno, yo quiero ser la reina Esmeralda porque hay tantas cosas por las cuales se puede trabajar aquí en Esmeralda que las están dejando atrás, como una de ellas es nuestra cultura. Que no se quedara atrás, que siempre prevalezca, que nos reconozcan por lo que realmente somos. A pesar de que es una provincia multiétnica, yo represento lo que es mi cantón, entonces el cantón Esmeraldas. Entonces de esa manera siempre exponerla, que los de afuera vean nuestra cultura y solo así podremos llamar la atención del turista, ¿ya? Con la cultura de nuestra ciudad, lo maravillosa que es. Entonces por eso, yo eso siempre le comentaba a mis hermanas y a mis amigas. Entonces, un día, ¿no? Nació, dije, hoy va a ser el día que me voy a lanzar para Reina Esmeraldas. Y realmente fue un sueño cumplido, aquí estoy. Tuve, a mi vida llegaron personas increíbles que me han ayudado a prepararme, porque esto es una preparación constante. Tengo lo que es un asesor increíble, que es Abel Lara, un diseñador, uno de los mejores del país. Entonces, estoy trabajando junto con él, me está ayudando a progresar. Y es por eso que estoy aquí en estos momentos representando a mi ciudad de esta manera cultural, porque como me veo es como realmente soy, lo que me siento orgullosa de mis raíces. Oye, qué interesante. Y aparte de todo este trabajo, ¿también estás estudiando? Sí, estudio. Estoy en la Universidad Luis Vargas Torres, en octavo ciclo de Ingeniería Química. Eso sí, estoy a punto de culminar mis estudios y pues seguir adelante, trabajando mucho, luchar por sacar adelante mi ciudad. Oye, qué interesante, eso me encanta, tu fuerza por motivar a la gente a que visite, a que Esmeraldas crezca. Se me hace súper, súper chévere realmente. Felicidades por el reinado, espero que esto lo disfrutes muchísimo más. Ya se nos está acabando el año, lamentablemente, pero bueno, disfrútalo muchísimo. Y nuevamente invito a todas las personas que nos están viendo. Este programa se ve a nivel nacional, también se ve a nivel internacional por redes sociales. Entonces invita a todo el mundo, nacional y extranjero, a que vengan y conozcan Esmeraldas. Pues sí, yo los invito a todos ustedes, a los extranjeros, a los nacionales, a todos aquellos turistas que vengan a visitar a nuestra ciudad, que es maravillosa, se van a sentir como en su casa, lo mejor que tenemos acá, nuestras comidas, nuestra gente. Eso es lo que realmente nosotros nos vemos, ¿no? Como negros, como indígenas, de todas las maneras, ¿no? Y eso es lo que realmente estoy exponiéndole en estos momentos a mi ciudad, que se vea su cultura, que cómo nos representamos. Que vengan acá a sentirse, se van a sentir acogidos, una acogida increíble. Tenemos gente maravillosa que los van a hacer sentir muy bien. Por eso yo los invito a que visiten a mi ciudad, Esmeraldas, donde se van a sentir muy bien. Pues ya lo tienen, amigos, palabras de la reina. Así es que yo les invito también a que vengan, disfruten, conozcan el país, vengan sin motos, autos, transporte público, lo que sea, pero vengan y conozcan cada rincón del país. Nosotros vamos a seguir, tenemos ahorita que tomar las motos y seguir hacia el sur. Nos va a tocar Tonsupa primeramente, me parece. Por ahí voy a tratar de pasarme por la refinería a ver si logro que me dejen entrar por ahí a ver algo. Lo dudo mucho,
para tomar una foto con la... Un poco difícil, vas a tener que hacer tomas desde fuera porque no permiten la entrada. Claro, pero se ve impresionante, es una cosa inmensa. Entonces vamos a cortar camino por ahí, llegar a Tonsupa y empezar a disfrutar también de la playita. Así es que amigos, quédense en pantalla que aún queda más aquí en Latitud Cero. Amigos de Latitud Cero, pues una parte muy importante de nuestro recorrido por todo el país es la parte gastronómica, y aquí en Esmeraldas la comida es súper riquísima y estamos con una institución realmente, una señora que lleva muchísimos años, Flor de María, en el restaurante El Capitán. Señora, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy alegre, contenta, satisfecha de tenerlos a ustedes aquí. Sabe que hace tiempo estábamos ya planeando esta tercera temporada y estábamos pensando en cruzar toda la Ruta del Sol, y desde que yo pensé en Esmeraldas, pensé en usted, porque yo cuando vine acá la primera vez, me trajeron mi familia a este restaurante. Le agradezco mucho porque es una comida muy muy rica, las conchas asadas, los camarones apanados. ¿Cuál cree usted que es su platillo estrella? Mi plato estrella son las conchas asadas. Tengo el encocado de mariscos, que es fabuloso, muy, muy apetecido. Y el arroz marinero, los ceviches espectaculares. Todos mis platos, la sopa marinera es increíble. Y creo que todos mis platos son muy fabulosos. Realmente muy ricos. ¿Quién empezó con eso? ¿Usted fue la que empezó con el restaurante? ¿Fue heredado de su madre? Este restaurante tiene 50 años de tradición. Fue uno de los pioneros desde que todavía no hacían el puerto, no hacían el relleno. Entonces, desde allá, mi abuelo lo fundó, él era el dueño. Luego lo pasaron acá cuando hicieron el puerto. Entonces tiene todos esos años, son tres generaciones que viene siendo muy apetecido. Mucha gente que viene con los nietos, con los hijos, con los nietos. Entonces tiene muchos años de tradición. Claro, la generación se va pasando, sí, desde los propietarios con los clientes. Exactamente, sí, así ha sido. Oiga, dice que su abuelito fue el que empezó con todo eso, pero ¿a usted quién le enseñó a cocinar? ¿El mismo? El mismo, claro, el mismo, sí. Toda la forma, cómo se preparaban. O, lógicamente, algunas cositas han cambiado, pero se ha mantenido el sazón. El sazón, sí. Qué rico. Las conchas asadas, nos acabamos de terminar unas muy ricas. Me gustaría probar el encocado que me dice de marisco. Se me hace súper interesante. A ver si al ratito podemos servirnos. Algo que me gustaría es que, obviamente, usted invite a todas las personas. Ahorita estamos conociendo un nuevo malecón de la Playa de Las Palmas. Está súper bonito y estamos aquí a, ¿qué serán? Unos 50 pasos más o menos. Entonces, invita a las personas a que sigan viniendo a Esmeraldas, a que vuelvan a venir a Esmeraldas, obviamente a probar su comida y a visitar estas nuevas instalaciones que tenemos, por favor. Bueno, los invito a todas las personas esmeraldeñas de todo el país, de fuera del país, que nos visiten ahora que tenemos un malecón muy bonito, espectacular. Está viniendo mucha gente. Hemos notado ya el cambio, el turismo ha mejorado muchísimo. Y por acá tienen que primero arrancar desde El Capitán y ahí siguen para el malecón. Si no vienen El Capitán es como que no han venido de Esmeraldas. Por favor, los esperamos aquí con los brazos abiertos y las ricas conchas, los ricos encocados. Y bueno, aquí los esperamos a todos. Eso de que si no pasan por el restaurante del Capitán es como que si no hubieran venido, es muy cierto. Realmente nosotros visitábamos una playa más al sur, no la Playa de Las Palmas. Ahora es hermosa, tiene que venirlo a conocer. Pero siempre veníamos a Esmeraldas, como le decía, con mi familia. Parábamos aquí a comer por lo menos una o dos veces en cada visita que hacíamos a la playa. Y señores, tienen que hacerlo. La comida es riquísima realmente. Con mucho cariño, la atención es personalizada y siempre los espero a todos para que vengan a comer, a degustar estos ricos platos. Realmente es como estar en casa, amigos. Así es que, señora, muchísimas gracias nuevamente. Qué rica comida. Les auguro muchísimos años más porque realmente es delicioso. Y amigos de Latitud Cero, recuerden el restaurante El Capitán, acá enfrente de lo que es la parte del puerto, el malecón.
vengan, conozcan, disfruten de esta rica comida. Así es que no se despeguen de pantalla, vamos a continuar nuestra ruta ahorita hacia el sur. Vamos a empezar a llegar a la playa de Tonsupa en unos momentos. Así es que amigos, aún queda muchísimo más en esta tercera temporada de Latitud Cero, desde La Ruta del Sol.